En casa de locos difundimos el mensaje. Para muchas almas, sean chicas o sean grandes. Muchas veces me libero del estrés en una tribuna, o si no voy a beber. Casa de locos. Buenas noches, mi nombre es Lucio, también soy un enfermo alcohólico. Pues antes que nada, darle gracias a Dios, gracias al jefe, ¿no? Por otro día más de vida, ya que hoy en día, ¿verdad? Pues sé que es el único que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes, y felicitando al grupo hermano que nos invita a participar, ¿verdad? En esta apertura del grupo Jóvenes Encontrando una fe perdida. Encontrando una fe perdida. Ver que lo dice el nombre, ¿no? Hay puros jóvenes. Yo en mi tiempo, cuando yo llego, había puros quiquirichos, puros viejitos. Sonora. Puros cachetes de yoyo, puros las patas hinchadas, puros chiruelos. Puros con uñas de águila, con culo de mandril, todos bien puteados, bien saciados, ¿no? Pero hoy la enfermedad ha evolucionado. Y también la enfermedad evoluciona. Hoy están desmadrando más a jóvenes. Y lo decían bien, ¿no? Que la droga y el alcohol no respeta edad ni sexo. Para la droga y el alcohol va reparejo. Así seas rico, seas pobre, seas chaparro, seas gordo, seas moreno, seas güero, seas viejo, seas joven. O sea, para la enfermedad del alcoholismo no hay edad, ni sexo, ni religión, ni posición económica, ni partido político. O sea, el alcohol y la droga van reparejo. Pero cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo llego por la enfermedad del alcoholismo, ¿no? En ese tiempo no se decía que era una enfermedad. En ese tiempo te decían que eras un vicioso, un baquetón, un nini, ni trabajas ni estudias, un cero a la izquierda, un huevón. Entonces, cuando te empiezas a profundizar en la literatura, te vas dando cuenta que el pedo no es pues así, que caí en la trampa. Dicen, es una trampa para los tramposos. Dicen, no, tu pedo no es el alcohol, tu pedo no es la droga. Pero cómo no, si vengo bien tembloroso, vengo bien guacareando, vengo con delirios, vengo con ataques. No, ese no es tu pedo. Entonces es cuando el alcohólico se confunde. No, pues ya me trajeron, pero por ser alcohólico, por ser drogadicto. Y entonces la literatura te va diciendo que no es el pedo, que el alcohol y la droga es un síntoma de males más profundos. El alcohol está en su lugar, la droga está en su lugar. El problema es tu cabecita, ¿no? Me decía en ese tiempo, tú no tienes eso, tú tienes mierda. Porque no actúas con buen juicio, porque no actúas como debes actuar. Entonces, tengo que machetearle a la literatura. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que este programa es de investigación, es de estudio. Porque si no estudias, no investigas y no preguntas, pues siempre vas a estar estancado. Dicen que es pendejo el que pregunta, pero es más pendejo el que no pregunta. Entonces, tuve que ver la necesidad de investigar el por qué me convertí en un alcohólico a mis 20 años, por qué llegué a un anexo, el por qué me volví en un indigente, el por qué anduve perdiendo el peso. Entonces, tengo que rascarle a mi historial, tengo que rascarle de dónde viene esa terrible enfermedad del alma. Entonces tengo que regresar mi historial o mi vida pasada, y tengo que hacer una introspección, y me tengo que dar cuenta que de dónde viene la enfermedad. Entonces mi mamá me platicaba, mira hijo, tú cuando naciste o antes que nacieras, tu padre me engañó, tu padre me dijo que era soltero. Tu padre me dijo que me iba a dar una casa, que me iba a dar una familia, que me iba a dar de comer. Y cuando me voy dando cuenta, tu padre tiene dos, tres matrimonios.
Entonces ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades. Cuando tú estás en el vientre, me decía mi madre, escuchaba los golpes, escuchaba los gritos, porque llegaba tu papá y decía, eres una pendeja, eres una chocha, eres una buena para nada. Llegaba borracho. Entonces, desde el vientre de tu madre, o desde el vientre, dice, te vas escondiendo, vas sintiendo el amor y el odio, ese resentimiento. Desde ahí viene tu enfermedad, desde ahí viene que vas a ser futuro alcohólico. Vienes predispuesto a ser alcohólico, sin querer. Yo no lo sabía. Entonces, dice que cuando yo voy a nacer, mi padre no tiene para el parto, porque ya ven que los alcohólicos son candil de la calle, oscuridad de su casa. Allá afuera se anda parando el cuello, que todas mías, que en mi casa no falta nada, que en mi casa está todo ok. El alcohólico siempre se anda parando el cuello, allá afuera, ¿no? Pero en su casa ni compra el gas, ni paga la luz, ni da para la despensa. O sea, el pinche alcohólico se vuelve con tachines. Entonces muere para el parto. Entonces mi madre pues empieza a parir, ¿no? Sola. Entonces es cuando el chamaco que les habla, pues como que nace o no nace. Y dice mi mamá que tiene problemas de parto. Y no nazco bien, no nazco como debo de ser. Entonces llaman a la ambulancia y me tienen que trasladar al hospital, mi mamá y yo. Y ya es como yo nazco en un hospital, en el hospital universitario. En el año de 1976 nace Lucio. Pero la mamá está esperando a un bebé. La madre está esperando, que decía, tú vas a ser el bastón de mi vejez. Tú vas a ser el amor de mi vida. Pero una madre nunca se da cuenta que el bebé que nació se va a convertir en una bestia babiante, en un culero sin sentimientos, en un culero que no tiene amor a los demás, en un culero que va a ser asesino, que va a ser misógino, que va a ser padrote, que va a ser delincuente, que va a ser ratero. O sea, una madre, cabrón, está esperando a un ser querido, a un ser amado. Pero en el transcurso de que el bebé, el que Lucio va creciendo, va adaptándose al ambiente familiar. Y en el ambiente familiar, ¿qué hay? Hay prostitución, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay trata de blancas, hay delincuencia, hay asesinos. Entonces, desde una infancia, el alcohólico te va metiendo miedo. Mira, no salgas hasta tales horas de la noche, porque viene el chupacabras, porque viene el nahual, porque viene la bruja. Y desde ahí, el chamaquito, el niño cabrón, se va acomplejando, se va llenando de miedos. ¿Por qué? Porque le empiezan a inculcar, a meter miedos. Y el niño introvertido, el niño miedoso, empieza a tener fuertes alteraciones emocionales. O sea, dice la literatura que antes de que el alcohol tenga contacto consciente con el alcohol, con la droga, el niño ya viene predispuesto, ya tiene fuertes alteraciones, ya viene con complejos de inferioridad. Decía, ¿no? Sentarse hasta el rincón, hasta el último, como los huevos de marrano. ¿Por qué? Porque la maestra no quería, güey, o yo no quería que la maestra me viera y me dijera, a ver, tú, Lucio, vas a participar. Pasa, a ver, diles a tus compañeros, ayer, ¿qué vimos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cuál fue la tarea? Y Lucio, desde esa infancia, tiene un pinche miedo. Tiene un pinche miedo a hablar en público. Tiene un pinche miedo a dar la clase. Tiene un pinche miedo a pararse enfrente de los compañeros. O sea, desde una infancia, desde una niñez, el niño ya viene con miedos.
punto de conservación. Pero el alcohólico lo empieza a descoyuntar, lo empieza empieza a tener problemas con esos miedos. Porque el miedo es bueno, porque el miedo te da precaución. Te dice que no aceleres, o que tengas cuidado en las alturas, que tengas cuidado cuando vengas manejando. O sea, es un instinto de conservación que te ayuda a que tengas precaución, a que tengas cuidado. Pero el alcohólico todo lo lleva al extremo. El alcohólico todo lo descoyunta. El alcohólico todo lo lleva a la exageración. Entonces, el Lucio va creciendo con esa manera de pensar, porque los padres, la sociedad, te va metiendo miedo. Entonces, llega el momento en que tus miedos te agobian. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ligarle a una muchacha, tienes miedo a sacarla a bailar, tienes miedo a hablarle, a pedirle que sea tu novia. Tienes miedo a enfrentarte. Entonces el alcohólico que les habla empezaba a sudar las manos, me empezaba a tener un pinche nerviosismo. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me manda la chingada? O sea, antes de que yo le llegara, o antes que yo le hablara, o que le propusiera que bailáramos, o que fuera mi novia, el alcohólico que les habla ya se iba derrotando. ¿Por qué? Porque le llegaba esos miedos, esa enfermedad del alma. O sea, no había seguridad en mí. Por eso es que llego a los 16 años y empiezo a consumir alcohol. Y empiezo a consumir droga. Y el alcohol y la droga, ¿qué es lo que hace en mí? Pues me desinhibe, siento calentito, me siento motivado, me siento seguro, me siento que ya empiezo a bailar como el Michael Jackson, ya está de reversa. ¿Por qué cuando no tomaba el alcohol, mis pies se cuatrapeaban? Dos patas derechas. Y cuando ya empieza a ingerir alcohol, ¿quién sabe cómo empezaba yo a bailar? ¿O quién sabe cómo empezaba a quitarme esos complejos de inferioridad, esos miedos? ¿Por qué? Porque el alcohólico que les habla, siempre sufrí de esos miedos, esos complejos, no aceptarme mi nombre, no aceptar mi color de piel, no aceptar mi estatura, no aceptar el apellido a donde de mi familia, porque decían que en ese tiempo que los Pérez pues eran pinches huevones, que no les gustaba trabajar, que mandaban a trabajar a sus mujeres, a sus viejas, y que eran unos pinches banquetones, unos pinches borrachos. Y ese apellido, güey, por allá por mi pueblo, estaba bien quemado. Entonces el alcohólico empieza o sea, que el alcohólico no le gusta su apellido, no le gusta su nombre. Empiezo a complejarme. Gracias. Me empiezo a complejar, compañeros. Pero cuando yo empiezo a conocer la droga, cuando yo empiezo a conocer el alcohol, tengo otra manera de pensar, otra manera de ser. Y empiezo a agarrar al alcohol y empiezo a agarrar la droga como mi independencia, como mi poder superior. Como que el alcohol, la droga, como que salió del rescate. Pero no me doy cuenta, que mi enfermedad, decía la literatura hace rato que leyó el coordinador, pues viene de las neuronas, es algo neurológico. Yo no entendía el por qué esa manera de beber, porque mi mamá me había llevado a jurar, me había llevado a con un santo, con el Señor de las Maravillas. O sea, dice que las medidas parciales no sirvieron para nada. Y cuando llego aquí a AA, me dicen, mira, lo que pasa es que tú traes una enfermedad de males más profundos, y tu enfermedad es trifásica, tu enfermedad es mental. Y cuando me dicen que mi enfermedad es mental, pues la negación del alcohólico es, yo no estoy loco,
Yo no necesito un psicólogo, yo no necesito un psiquiatra. Cuando me dicen que mi enfermedad es espiritual, que estoy enfermo del alma. Y yo decía, ¿y cómo se come eso? ¿A poco yo tengo alma? El alcohólico viene muerto espiritualmente. O sea, nada más viene a este mundo a vivir por vivir. Pero no sabe, güey, de dónde viene, no sabe qué está haciendo y no sabe a dónde va a ir. Nomás vive a lo puro pendejo. Nomás piensa, güey, que es comer, que es bañarse, que es cambiarse y es tener familia, güey. Pero me tengo que dar cuenta que yo soy trifásico, que yo soy mente, que yo soy cuerpo, que yo soy alma. O sea, tres. Y nunca me di cuenta y nunca le di atención a mi alma. Por eso es que dicen que el alcohol me robó esas facultades de la voluntad. ¿Y cuáles son esas facultades de la voluntad? Pues el raciocinio, la inteligencia, la voluntad. O sea, el alcohólico nunca tuvo una voluntad, nunca tuvo un sano juicio. ¿Por qué? Porque descuidé mi alma, descuidé o me solté de la mano de un poder superior. El alcohólico nada más vivía mundanamente, nada más vivía como robot, nada más vive como zombie. Cuando yo empiezo a trabajar mi alma y empiezo a apadrinarme, empiezo a leer la literatura, me doy cuenta que era necesario soltar esas losas, que era necesario reparar esos daños, que era necesario esas relaciones que yo tenía con mi papá, con mi familia, con mis seres queridos, tendría yo que repararlas. Y no es fácil, compañeros, no es fácil, porque dentro de mí había un odio, un resentimiento, una ira. ¿Cómo voy a perdonar al que me injurió? ¿Cómo voy a perdonar al que me cerró su casa, no me dejó entrar? ¿Cómo voy a perdonar a mi Sancho? ¿Cómo voy a perdonar al que me violó? Entonces, güey, pues me decían, tienes que hacerlo para que te liberes, tienes que trabajarlo, tienes que decirlo. Pero el alcohólico le cuesta reducirse, le cuesta pedir disculpas, le cuesta pedir perdón, porque el alcohólico siempre dice, es que él me hizo, sea que me lo pida. No, pues es que él tiene la culpa, pues él que me pida disculpas, él que me pida perdón. Yo, ¿por qué? Si yo soy, me decía en ese tiempo, yo soy tu padre. O sea, yo no te puedo pedir perdón, hijo, porque yo soy padre y tú eres hijo. Y había un pinche resentimiento muy culero con mi padre, que se volvió odio, que se volvió resentimiento. ¿Y por qué no decirlo? Se volvió ira. Un pinche sentimiento cabrón de decirle, ojalá te mueras, ojalá ya no llegues a la casa, ojalá que te vas a traer un carro, ojalá que te mate un tren. O sea, a mis 8 o 10 años y desearle eso a un padre, no me daba cuenta que me estaba yo envenenando el alma. No me daba cuenta que me estaba condenando. Por eso es que el alcohólico sufría. Pero yo no sabía el por qué sufría. Y me escondía y apagaba ese dolor, ese sufrimiento con el alcohol, con la droga. Porque ahí se me olvidaba. Porque ahí el alcohólico se desahogaba. Porque ahí el alcohólico lloraba. Y muy dentro de él pedía perdón. Pero tenía que hacerlo, pero sin alcohol. Tenía yo que hacerlo con un buen juicio. Pero el alcohol nunca tiene valor. El alcohólico siempre necesita de alcohol. Siempre necesita de armarse de un pinche cohete. De algo que me dé poder. De algo que me dé fuerza. Porque yo solo soy un cobarde.
bolsa, yo me sentía respaldado, me sentía inmune, me sentía fuerte. Pero me dijeron, mira, hay una ley de la sustitución que tienes que cambiarlo. El alcohol, la droga, por un grupo, por una terapia, por un programa de recuperación. Debes de sustituir esas fuentes de alergia por una junta, por una reunión. Pero el alcohólico, cuando llega a AA, llega a un mundo desconocido. No sabe que Alcohólicos Anónimos es una fuente de vida. No saben que en Alcohólicos Anónimos, pues es un hospital para locos. Que si le echas ganas, puedes salir alivianado. Si le echas acción, puedes salir convertido ya en otra persona. Pero es muy difícil un chamaco de 20 años que le caiga el 20, que acepte una derrota, que diga, ya me derroto ante el alcohol, ante las drogas. La presunción de la juventud siempre sale a flote, siempre te va a ganar. ¿Cómo yo a los 20 años me voy a derrotar a las drogas, al alcohol, al desmadre? Que se derroten los viejitos, los quequirichos. Esos cabrones ya fondearon, ya subieron, ya bajaron. Ya tuvieron dos, tres familias, dos, tres mujeres. Ya cambiaron como calcetines. Pero yo que apenas empiezo y ya quieren que me derrote a las fuentes de alergia, a los bailes, que ya me derrote a las fiestas, que ya me derrote al alcohol. No, yo decía en ese tiempo, yo me voy a quedar aquí, pero no, para aprender a ser social. O sea, el alcohólico no hay una pinche derrota de alma y corazón adentro, porque la precisión de la juventud no me dejaba derrotarme. Yo decía, yo todavía la puedo hacer. Yo voy a dejar de beber cuando yo quiera. Yo voy a dejar de beber solo. Pero solo y cuando tú quieras, nunca se va a poder. Por eso la literatura te dice, si no estás convencido que tienes problemas con tu manera de beber, sal ya a la prueba. Vienes y nos los cuentas. Y el alcohólico no quiere escarmentar en cabeza ajena. Siempre quiere vivir sus propias experiencias. En ese tiempo me hablaban de ataques, me hablaban de delirios, de persecución, auditivos, visuales. Y yo decía, este güey porque no come, este güey porque está flaco, este güey porque no hace ejercicio. O sea, siempre etiquetando, siempre a la defensiva, siempre defendiendo a capa y espalda mi alcohol, mi droga. No había derrota hasta que voy a hacer una prueba y la voy a vivir, compañeros. Y así es como ya llego tristemente convencido, ¿no? Que sí tengo problemas con mi manera de beber, con mi manera de drogarse, ¿no? Entonces, el programa me lleva a trabajar esos miedos, esos complejos, y me invitan a subir a una tribuna y me dicen, mira, aquí está la tablita salvadora, mira, aquí está a donde te puedes salvar, mira, esta tribuna ha salvado muchas vidas, y si tú quieres, tú puedes también salvar tu vida, pero si tú quieres, porque este programa es personal. Este programa es para ti. Este programa no es para tu papá, tu hermano, tu primo, tu cuñado. No, es para ti. Y si tú eres sincero, eres honesto contigo mismo y te desenmascaras y sacas y te quitas las máscaras de la falsedad, de la hipocresía, del orgullo, de la soberbia, de que digas, pues yo tomo porque tengo un chingo de miedo. Tengo miedo a subir a una tribuna. ¿Cómo les voy a decir, pues, que vivo en la casa de mis papás? ¿Cómo les voy a decir que no doy gasto? ¿Cómo les voy a decir que soy mantenido? ¿Cómo les voy a decir que debo acá, que debo allá y debo en todas partes? Entonces, era como que el alcohólico que les habla, como que lastimaba su orgullo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se van a enterar? ¿O por qué lo van a saber? Y me dice el padrino, no es para
Es para que te desahogues. Porque una manera de curar el alma, o no de curar porque tampoco se cura, no, sino de tratarla, es hablando, es confesando tus errores. Es como vas a sentir la paz, es como vas a sentir la tranquilidad. Pero si no eres honesto en una tribuna y no confiesas tus errores, tus faltas, tus defectos de carácter, no va a haber aliviante. Es como que si cuando te subes con dos costales de mierda y bajas con tres, debe de ser al revés. Subes con dos y baja con uno. En la próxima reunión, en la próxima junta, pues vas a soltarlo, te vas a liberar. Y vas a ver que al paso de las reuniones, de las tribunas, la obsesión se va a ir durmiendo, porque la obsesión tampoco se quita así de atajo, sino que la obsesión siempre va a estar, porque tienes mente, tienes instintos, tienes alma, pero entonces el alcohólico ya nomás lo va a controlar, ya nomás lo va a sobrellevar. Pero ahora ya no lo va a controlar con alcohol ni con droga. Ahora ya lo va a controlar con una tribuna, a través de una reunión, a través de una psicoterapia como ahorita, a través de una confesión. Porque me decían si con la boca, ¿no? Porque muchas veces yo blasfemé, yo injurié, yo maldije a mi padre, ojalá que te mueras, te odio, no te quiero. Maldita la hora en que me engendraste. Yo así le decía a mi padre, ¿no? Y cuando yo lo digo, y cuando yo voy y le pido perdón, reparo daños, créanme que se siente chingón, que se siente a toda madre. Porque por primera vez empiezas a sentir lo que es el amor. El amor no lo vas a comprar en la farmacia, no lo vas a comprar en la gasolinería. El amor te lo va a ir dando Dios. Dice como cierto trabajo va a ser tu salario, ¿no? A través del tiempo y a través de los años, Dios te va a ir dando la paz, la tranquilidad, la confianza, ese amor propio. Y ya no vas a maldecir tu físico, ya no vas a maldecir tu nombre, sino que ya le vas a decir: gracias, jefe, gracias, Dios, por darme unos padres, gracias por traerme a este mundo, gracias por ponerle mi nombre Lucio, gracias por tener estos padres. Los voy a empezar a tener que aceptar, los voy a empezar a tener que querer, tal y como son. Yo no los voy a cambiar, yo no voy a cambiar a mi padre ni a mi madre. Tengo que entenderlos y comprenderlos, que ellos vivieron una época, la época del garrote, porque me decían: vas a aprender con golpes, vas a aprender con dolor. Y yo decía: ¿y pero por qué me pegas? ¿Pero por qué me castigas? ¿Pero por qué me maltratas? Y mi pobre madre, mi padre me decía: es que así nosotros nos educaron, es que así nosotros nos enseñaron. Entonces querían poner la misma terapia con sus hijos, pero nunca se dieron cuenta mis padres que me estaba yo llenando de odio, de resentimiento, me estaba yo llenando de injuria, un chingo de ira. Pero llego a un grupo de AA, compañeros, y el alcohólico empieza nuevamente a aprender a vivir, empieza a aprender de lo malo, porque de lo malo también se aprende. Entonces yo sentado así como tú en la primera silla, y yo dije: yo no voy a vivir como mi padre, yo cuando tenga hijos, yo no los voy a desmadrar a mis hijos, yo no los voy a castigar, yo cuando tenga una compañera no los voy a tratar de puta, de pendeja, de chocha, de que no sabes nada, sino que Alcohólicos Anónimos te va preparando para ser padre, para ser hijo. A través del tiempo y a través de los años vas aprendiendo lo bueno y lo malo. Por la gracia de Dios, cuando yo llego a AA, llego sin nada, sin familia, sin hijos, nada. Como el perro con la cola entre
de las patas, pero a través de mantenerte sin beber y drogarte, Dios te va devolviendo un poquito de sano juicio día tras día, día tras día. Y Dios te va dando lo que necesitas, no lo que quieres. Y en ese tiempo, pues el alcohólico que les habla, pues quería, como todos, ¿no? Quería una muchacha. Yo quiero una noviecita, yo decía, yo quiero una novia. Yo llevo 22, 21 años y nunca he tenido una novia. Nunca he tenido una caricia de una mujer, nunca he tenido un beso de una mujer. Y el alcohólico viene carente de afecto, carente de amor, carente de un apapacho, carente de un te quiero, carente de que sí se puede. Y Dios te lo va dando poco a poco. Pero me decía mi padrino, pero trabájale, pero mantente aquí en el grupo. Y a través del tiempo, a través de los años, Dios te lo va a dar. No rebates. Ten tolerancia y espérate. Y no se equivoca, no se equivoca el padrino. Porque a través de 2, 3 años estando en la agrupación, Dios me da una compañera. Y Dios me da unos hijos. Y me decía mi padrino, ahora que tienes la compañera y ahora que tienes los hijos, ¿te vas a vengar con ellos de lo que te hicieron tus padres? ¿Les vas a dar la misma terapia que tus padres te dieron? Yo digo, no, ya no se puede, porque ya estás en un grupo, porque ya estás en un programa, porque antes lo hacías porque no sabías, porque desconocías, porque ignorabas, eras un ignorante, pero ahora que ya lo sabes, entonces ya no puedes actuar con las 3 agravantes de la ley, ya no, porque ya el putazo ya va a ser más duro. Mira, lo que no te dieron tus padres, pues ahora dáselos a tus hijos. Lo que no te gustó, que una vez tu madre, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo la trataron? Pues ahora no la trates a tu compañera, a tu esposa, sea diferente. Ya no la trates con groserías, ahora trátale con palabras de amor, mi cielo, mi chaparrita. O sea, cosas así amorosas, cabrón. Igualmente a tus hijos, ¿cuántas de las veces yo me trataron de pendejo, de inútil, de que no sabes nada, eres un pinche bueno para nada, eres la oveja negra, eres el granito negro del arroz? ¿Tú no vas a servir para nada? ¿Qué mujer se va a fijar en ti? Así me decían. Entonces cuando yo tengo a mis hijos, Tengo que tenerles tolerancia, tengo que tenerles comprensión, tengo que rebajarme a su edad de 2, 3 años. Quieren jugar, quieren agarrar esto, quieren agarrar el otro, te preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué se oscurece? ¿Por qué amanece? Cárgame, llévame, cómprame. Entonces, si tú quieres hijos buenos, pues tienes que criar hijos buenos. Dice que lo que coseches vas a sembrar. Si tú cosechas hijos malos, de no les das educación, trátalos con malas palabras, enséñales malas cosas, malas costumbres, y vas a ver que de aquí a mañana vas a tener un hijo anexado. Vas a ver que de aquí a mañana vas a tener un hijo en el tambo, en la cárcel. Tarde o mañana vas a tener un hijo cabrón tirado en la calle, perseguido por la justicia y por los el escuadrón de la muerte. Entonces, el alcohólico que les habla tiene una gran tarea, pero conmigo mismo. O sea, con mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de actuar, me voy dando cuenta que el problema no es la droga, no es el alcohol. La droga está en su lugar, el alcohol también está en su lugar. Sino que el problema es mi manera de actitud, mi manera de comportarme con la sociedad y con la gente, compas. Y cuando empiezo a escucharlo, cuando empiezo a darle la mano al recaído, y cuando empiezo a ayudarlo, estoy dando amor. Amor al prójimo.
Pero si un culero que anda borracho, un culero que no quiere entender, un culero que no quiere dejar de beber, ¿cómo voy a poder ayudar a mi hermano? ¿O cómo le voy a decir a mis hijos, te quiero, mi mamá, sabes qué, jefa, te quiero? No es cierto, eres un hipócrita, porque si tú no te quieres, tú te andas desmadrando con alcohol, con droga, ¿cómo vas a decir que me quieres? Primero empieza contigo y ya después ya te vamos a querer. No se equivocaron los alcohólicos porque me decían, ya cuando lleves 5 años, apenas te vamos a empezar a querer. Ahorita no te queremos ni madres. Compas, les agradezco su tolerancia más 24 horas.